está en vigencia, ¿no? Lo bueno que nosotros la academia, los 22 jugadores que formamos la academia, pues los tuvimos la oportunidad de aunque sea un minutito. No tuvimos realmente un equipo base porque la idea es que todos jueguen. Creo que lo hicieron de gran manera, no todos nos esforzamos. Se vivió una bien, la fiesta del fútbol, la organización todo un éxito. ¿Qué decir a la gente de ADEPRO y a la gente que nos está viendo? Agradecerles infinitamente por la acogida que tuvo esto. Prácticamente estuvieron casi 2.000 personas de un coliseo que tiene aproximadamente 3.000. Muy contento, la gente respondió. Creo que a nivel de organización pues salió todo como lo planificamos desde hace unos 2-3 meses atrás. Y muy contento, agradecerle a todos los que vinieron, agradecerle a todos los directorios de los colegios profesionales por haber apoyado esta idea. Y esperemos en el futuro pues hacer algo igual o mucho más grande. Agradecerle también a los auspiciantes y a Salcedo del Deporte que estamos en vivo y en directo. Por supuesto, nuestros auspiciantes, al arquitecto Jofre Aguilar, a nuestra cooperativa de ahorro y crédito Credil, que siempre nos ha apoyado, y otros que de alguna manera se sumaron por ahí como co-auspiciantes. Agradecerles infinitamente, realmente sin ellos no hubiera sido posible dar un espectáculo como lo dimos hoy noche. Saludos para la gente de Salceros del Deporte que siempre está presente en los eventos de ADEPRO. Salceros del Deporte, felicitaciones para nuestro gran amigo Robert, para ti que te conozco muchísimos años atrás. Jugamos juntos. En el equipo, si no me acuerdo, fue en el Huesán, ¿no? Sí. El equipo de correcto. Hace muchos años, mira, sí. Ya andamos por los 50 años, no sé por cuánto andarás tú. 45 recién. Ahí vas. Pero bueno, lo importante es que amamos este deporte. Y agradecerles pues a Salceros de Deporte, hacen un excelente trabajo y Dios mediante espero que nos sigan acompañando para esta temporada. Arrancamos la nueva temporada de Proro el 11 de junio, sábado 11 de junio.